Muy buenas chicas, somos DJ Prieto y Neta, y los chicos se han dejado por ahí. Es verdad, no, volvemos a empezar. Muy buenas chicas, muy buenos chicos, somos DJ Prieto y Neta, y antes de decir nada, fijaos qué vaciada de estantería, ¿eh? Señor, like por la estantería. Y por mí, capullo. ¿Cómo que por ti? Hombre. Por ti. Seré. Bueno, hoy os venimos a contar una historia muy interesante que viene de mano de Ubisoft. Y es que palabras textuales de Ubisoft comentan que las consolas están en camino. Habla sobre la Next Gen. Efectivamente, la compañía francesa cree que PlayStation 4 y Xbox 320 servirán como impulso para el sector y la economía, cariño. La verdad es que sí. En sus propias palabras, a Games Industry comentan que las consolas están en camino y ya estamos esperando. Creo que las nuevas consolas darán un gran impulso a la industria, tal y como sucede cada vez que se produce un cambio generacional. Esta vez han tardado demasiado. La verdad es que Ubisoft, en este caso Guillermo, también ha opinado sobre la alta tasa de piratería, sobre todo en PC, y ha aportado una posible solución para combatirla, que es ni nada menos, cariño, que el free to play, para poder conseguir ingresos extra y que la gente pues pueda comprar objetos a través de un juego free to play. Exactamente. Bueno, conforme han comentado, las consolas están en camino y el otro día, en concreto ayer, vimos de palabras de Yoshida que PlayStation 3 estaba en su mejor momento. Pero claro, después llegamos a conclusiones de que esto es negocio para ellos, ya que si tardan en llegar las consolas de la siguiente generación, es muy interesante para ellos que ahora mismo aposten y consumamos más de sus consolas de Sony. Pero yo creo, confío en las palabras de Ubisoft, que últimamente nos están hablando mucho, y confiamos en el free to play. Pues sí, chicos, así que nada, y las consolas ya era lógicamente que estaban ya en camino, pero Ubisoft lo ha vuelto a confirmar una vez más. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay de Counter-Strike Global Offensive, que estará subiéndose ya mismo para que lo podáis ver. Así que nada, chicos, comentar sobre esta noticia y nos vemos en la siguiente. Chao.